Let's go. Okay. ¿Sabías? Drakengard 3 fue realizado gracias a la insistencia del productor Takamasa Shiba en crear una nueva parte de la franquicia. Cuando le comentó a Yokotaro al respecto, este tenía ciertas dudas ya que consideraba a Nier como el verdadero Drakengard 3 y deseaba seguir expandiendo esta nueva franquicia. Además de que Cavia, la empresa desarrolladora de los primeros Drakengard, había sido absorbida por AQ Interactive después de pasar por problemas financieros. Sin embargo, con el apoyo de Square Enix, Taro y Shiba lograron que el proyecto fuera aprobado y ambos comenzaron a reunir ideas luego de un sondeo hecho a los fans de qué esperaban para el siguiente juego de la franquicia. Los fans aclamaban porque el siguiente juego fuera tan sombrío y con una historia oscura, característica del primer Drakengard e incluso de Nier. Sin embargo, Yoko Taro pensó que lo mejor sería tomar una dirección totalmente diferente, comentando en muchas ocasiones que si esperaban que Drakengard 3 fuera similar a sus previas obras, íbamos a terminar decepcionados. Como es costumbre, Yoko Taro tuvo que luchar constantemente para poder implementar sus ideas en el juego, tanto así que los primeros planes consistían en una historia ambientada en la época contemporánea con una chica que podía llamar a su dragón por medio de su celular. Otra idea descartada era de llamar al juego Drakengard 4, tratando de confundir inicialmente a los jugadores ya que el tema principal de la historia sería la búsqueda de la parte faltante de la franquicia, haciendo un tipo de combinación entre una historia ficticia y múltiples partes que romperían la cuarta pared durante el juego. Por último, se decidió llevar a cabo la historia de Zero y las Sintonas, en una trama influenciada mayormente por personajes femeninos, aunque Taro admite que el sexo del personaje al final no influye mucho en el producto final, pero sería interesante al ser los juegos previos mayormente protagonizados por personajes masculinos. Al final se decidió que el juego funcionaría mejor como una precuela de la historia de la saga, pero no tendría conexiones directas con las historias futuras para que así los jugadores pudieran comenzar a disfrutar de la franquicia sin necesidad de haber jugado los juegos previos. Muchas de las ideas y conceptos utilizados para crear la historia y los personajes fue la idea de crear contrastes. Por ejemplo, a diferencia de muchas obras que exponen a los hombres como pervertidos en esta entrega, las Sintones fueron diseñadas a ser lascivas y perversas la mayor parte del tiempo. Este detalle de hablar de forma recurrente de temas sexuales explícitamente fue pensado por Yoko Taro para mostrar lo incómodo que se debería sentir el jugador al ver cómo luchamos contra soldados que ruegan y gritan por sus vidas, mientras que nuestros personajes charlan de forma casual sobre chistes sexuales. El primer diseño en ser aprobado fue el de Zero y Yoko Taro le pidió a su diseñador principal de personajes, el artista Kunihiko Fujisaka, que para crear a las Sintoners pensara en Puella Magi Madoka Mágica. El diseño de las chicas gustó tanto que solo pasaron por modificaciones leves antes de ser aprobadas. Otro gran reto para el desarrollo fue el apartado musical a cargo del galardonado compositor Keiichi Okabe. Originalmente, Okabe quería obtener un sonido reminiscente al primer Drakengard e inspirar ciertas melodías a su previo trabajo en Nier, pero a petición de Yoko Taro de ignorar totalmente las composiciones de estos juegos y enfocarse en tratar de seguir la temática general de Drakengard 3, que era mostrar contrastes, Okabe decidió abordarlo como un trabajo totalmente diferente a todo lo que había hecho en su carrera para que tuvieran un sonido único, lo cual lo logró de gran forma, siendo el soundtrack uno de los puntos más fuertes de esta producción. En su mayoría, la historia del juego había permanecido como un secreto al momento de promocionarlo, dedicando los trailers a mostrar más del mundo y de su gameplay que a contar partes de la historia. Esto se hizo intencionalmente ya que el equipo de producción pensaba que el juego estaba estructurado de una forma poco ortodoxa que al no saber mucho previo a jugarlo ayudaría a que el jugador se sintiera más inmerso al momento de conocerla. Un detalle interesante es que siempre se le pedía a Yoko Taro una entrevista como director del juego, pero al ser este bastante tímido usaba una particular marioneta evitando a toda costa mostrar su rostro públicamente. Esto fue previo a ser conocido mayormente por usar la cabeza de Emil como su look oficial. El juego fue mayormente criticado en la prensa de videojuegos por sus mecánicas repetitivas y además de sufrir bajones considerables en el frame rate en la mayoría de las escenas de acción. Sin embargo, la historia tuvo una recepción mixta pero mayormente positiva al sentirse fresca y diferente comparada con la de otros juegos con temáticas similares.
principalmente por la tétrica y surreal que se siente, aun cuando está combinada mayormente con muchos chistes y comentarios sexuales. Por otro lado, para los jugadores de Drakengard 3 es considerado, junto con los otros juegos de Taro, como una obra de culto que es mayormente apreciada por seguir con la línea de ser un videojuego que rompe con el tradicionalismo al momento de contar una historia, que trata de engañarnos inicialmente pensando que va a ser una historia simple, pero tienes que pasar el juego numerosas veces para ir develando nuevas partes de la trama que termina siendo sumamente compleja e interconectada con el resto de la franquicia. A pesar de no contar con tan buenas ventas en el público general, Drakengard 3 es el juego con la mayor cantidad de material suplementario de la franquicia, contando con 2 mangas, 14 novelas, cada una protagonizada por uno de los personajes del juego, y 6 DLCs que expanden su historia de forma de precuela, además de participaciones especiales en el juego Sinnoh Alice, que funciona como una semi-secuela del final del juego. Si te ha gustado este video, por favor compártelo, dale like y una suscripción también me haría daño. Si quieres ver más material así de otros juegos o más de la saga de Yoko Taro, por favor déjamelo en un comentario. Nos vemos en otra.